Yeah, in Brazil. But Cecilia needs to listen to my voice. And I think people need to listen to your voice. And I think if you really want to grow, you need to be aware that the most important thing for your people is the contact, the physical contact, the physical voice from you every day. Now, I was talking with Salvador in the last few days about this list. And I said, Salvador, how many times do we really talk? And I think in 1 week, we talk at least 5 to 10 times. If you ask Renate, how many times do we talk? A lot of times every week. And Salvador says, if we don't talk, he dies. And maybe it's true. And I think you have to learn again to keep the human touch with all your downlines if you really want to grow. And I think especially in these days where people are locked up so much, it is even more important to talk to people. Now, Zoom is a very good thing. But it's like a television thing, which you could have watch a television show, but it's still not the personal contact. And I think this is what makes the difference. We talk to each other on a telephone. You know, people seem to have forgotten that this thing is you can talk. They think it's a smartphone. You can order things on the telephone. You can send messages on a telephone. You even can watch TV on it. But they've forgotten that you could talk to people. You know, I remember in the old days when we built the business from scratch. I was talking to people, for example, on Christmas time. And my children all have to do at least 4 or 5 hours work before we celebrated Christmas. We had together at least 4 phones.
And all the children had to sit there and dial, because I didn't have the time to dial everything. And whenever they had a person, they handed the phone to me and they said to the people, my mom wants to talk to you. You know, and it was only always 1 minute I did talk to some people. But people knew I was thinking about them and I was caring for them. And they knew they were important to us. And this is what you always should think. People are important to you because they are your future and you are helping them to build a better future for themselves and for their families. And I want now not to take too much time, because Salvador said all the other diamonds want to talk a little bit. And so we will meet each other next week again. And I'm so happy to see all my friends again. Thank you very much for all the birthday wishes. Now, this is the last month of the year. But it's really the beginning for the following year. I wish you all a lot of health. I am thinking about you every day, and you're in our prayers. And I want you to stay healthy, and God takes good care of you. And then we see each other again next Sunday. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Eva. Gracias. Fantástico. Cuántas cosas maravillosas me recordó. Víctor Eli, ¿qué os ha parecido? Bueno, esto es una maravilla. La verdad es que estamos encantados. Hemos disfrutado tremendamente el estar escuchando a nuestra mentora, pero adicionalmente me da mucho gusto, mucho placer que estemos unidos continente a continente y pues en varios idiomas, que es la primera vez que se está suscitando, que estemos en 5 idiomas transmitiendo. Sí, y esto pues vamos, es fenomenal, no me lo esperaba tan bonito. Y el asunto es que, pues vamos, estamos empezando ahorita una nueva era, una nueva forma, sí, de cómo trabajar para dar todo lo necesario para alcanzar las metas. Y aquí Eva nos vino a recordar que el camino está muy claro, que está muy fácil y que lo que tenemos que hacer es aplicarlo, que porque pues bueno, es ahí donde luego fallamos, en que no lo aplicamos como tenemos que hacerlo. Y pues bueno, nos lo recuerda para que sepamos que hay un camino, que hay un procedimiento para hacer las cosas, que si nos apegamos a ese procedimiento no tenemos por qué fallar, no tenemos ¿por qué no calificar? Sí, entonces, si ya están las cosas dadas, pues lo que tenemos que hacer es hacer caso, es
escuchar y poner en práctica lo que se tiene que hacer. Entonces, la verdad es que ha sido fantástica la información para que, pues sí, tengamos esa bandera todo el tiempo, sí, presente, para que podamos, pues no solamente nosotros alcanzar nuestras metas, sino ayudar a mucha gente a alcanzar sus metas. Estamos bien, bien complacidos y muy agradecidos. Querida Eli. Solo decir lo que siempre le digo. Gracias, Peter. Gracias, Eva. Infinitas gracias. Para mí son un parteaguas en lo que era el negocio y lo que es el negocio, la importancia de tener una mentoría correcta, alineada con los valores, los principios, lo que es en esencia para nosotros Amway, pues no sé, Rich DeVos, Joy Van Andel, la bandera de libertad, familia, esperanza, recompensa, que para nosotros ellos son pues el baluarte de lo que es y será el negocio, lo que es el negocio y lo que representa el negocio y lo que, pues bueno, para nosotros son gracias, gracias, gracias. Maravilloso, realmente es increíble. 5 lenguas traduciéndose al mismo tiempo. Alguien tiene abierto un micrófono. Sí, tenemos a los diamantes conectándose. Entonces, lo mejor es que abramos el micro uno a uno. Entonces, estábamos haciendo un pequeño resumen. 5 lenguas traduciéndose simultáneamente. Entonces, 250 páginas de PowerPoint para la presentación de los reconocimientos y algunos estaban a 8, así que estamos hablando de más de 1,000 negocios, más de 1,000 negocios, es probable que muchos más, no personas, negocios, que han movido 100 puntos y algunos habrán movido mucho más. O sea, algo extraordinario. Los dos mentores más grandes del mundo conectados en el día de su cumpleaños, un montón de países conectados, hemos saturado los dos canales, transmisión simultánea por YouTube, por cierto, tenéis los enlaces de YouTube por si alguien no está pudiendo entrar. Y pues ahora vamos a hacer lo que nos enseñaron, que es cerrar el costalito, Vamos a ver qué hemos aprendido con Eva y para que nos destaquen esos puntos vitales y nos hablen del liderazgo, pues tenemos a nuestros maravillosos diamantes del equipo, Entonces, yo creo que Ernesto, que por cierto es un gran momento para agradecerle a Ernesto, para agradecer a todos los traductores, a Fabián, que nos está traduciendo desde al portugués, a Jayón, que nos está traduciendo al chino, a Maribel, la incansable Maribel, que nos ha traducido desde el inglés. Entonces también en el alemán, ¿cómo se llama la? Ana, que además ha hecho una intervención maravillosa. En fin, a todos, esto ayer tenías que haberlo visto, era una torre de Babel. Parecía que no iba a ir, pero fue maravillosamente. Así que gracias, gracias, gracias. Y vamos con nuestros diamantes. Quizás Víctor, podrías ir presentándolos tú y Eli. Claro, con mucho gusto. Tenemos a... Bueno, aquí está Simone enfrente y Wellington. Bueno, adelante, Simone y Wellington. Por favor. Desde Brasil. Olá, amigos! Olá, todo mundo, né? Isso aqui hoje está a Torre de Babel aí que Salvador colocou. Muito, 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 muito obrigado pela oportunidade. Tem tradução também, Salvador? Em português? Podemos ir direto. Ok. Não sei se Fabián pode continuar, mas se não, la hago yo.
Encantado de hacerla. Muito obrigada, Eva. Muito obrigada, Dr. Peter. Ter um mentor foi essencial para o nosso êxito na Emory. Traduzindo? Devem estar traduzindo. Un momento, vamos a pasar a Fabián, porque Fabián está en lengua portuguesa y hay que ponerlo en lengua española ahora. Entonces, un momento, Fabián, vamos a poner español, español, portugués, actualizar. No, es al revés, perdón. Fabián, administrar lengua, lo vamos a poner portugués. Mas não é a Maribel que tem que traduzir para o espanhol? Pero Maribel não habla português? Sim. Ah, okay. Ah, claro, claro. Já todo mundo está em seu idioma, vocês okay. Não sabem. Habla todo, Fabián, estás agora português-espanhol? A ver se te podemos ouvir. Falamos alguma coisa? Podemos falar? Bom, falar em tradução, primeiro eu quero agradecer ao Fabián, que sem ele aqui no Brasil estaríamos Simone, perdidos. Simone, elige língua espanhola em tu móvel, em tu ordenador, assim te ouviremos a ti e a Fabián. Ok, ok. Já selecionamos. Perfeito. Quando entramos em Emory, Emory não estava num bom momento no Brasil e ter a mentoria de Dr. Peter e Eva foi essencial para criarmos um novo momento no Brasil. Seguimos uma única direção, ser Rubir sempre. Né? Desde que chegamos à Platina, o PIN mais importante para nós é o Rubir. Há mais de 4 anos somos Rubis fundadores consecutivos. Esse é o segredo, e isso aprendemos com Eva e Dr. Peter. E o novo plano de incentivo do Brasil nos mostra que ser Rubi é a senha do sucesso. Rubi sempre, não importa seu PIN, seja um Rubi. Deixe o seu patrocinador feliz e a sua conta bancária mais recheada. Seja Rubi, você ganha mais dinheiro e seu patrocinador ganha... Agora é 8%? Não, 6%. 6% para o seu patrocinador.
Sí, sí, juntos. Sempre sí. Feliz aniversario. Parabéns. Amamos vocês. Muito. Gracias. Y tenemos aquí... Está Caro Berumen, desde el norte del país de México. Chihuahua. Carlos y Carolina. Hola, hola. Hola, hola, ya estoy ahí. Sí, sí, te escuchamos. ¿Qué la traducimos? Ah, ok, por favor, traduzcan. Hola, pues feliz de la vida, muchachos, muy contento de estar aquí. Yo quiero que sepan, les quiero comentar que desde que yo conocí a Eva y al doctor Peter, me dio la certeza de que yo podía llegar a niveles más altos. Me enseñaron la simplicidad del negocio. Nos dieron los pasos para que nosotros lo hiciéramos y lo hiciéramos de una manera correcta. Me siento muy afortunada de estar en este equipo y quiero que sepan que yo aquí tengo algo que me regaló Eva. En una reunión que no sé si se vea, en una reunión que tuvimos ahí en el salón de él y de Víctor, y me puso en la parte de atrás diamante ejecutivo. Y quiero que sepan que esta ha sido mi ancla. Siempre he tenido esta ancla y yo creo que fue, me ayudó muchísimo a visualizarme para llegar a este nivel. Yo quiero agradecer inmensamente a Eva. Ahora en su cumpleaños, que Dios nuestro Señor le dé muchos, muchos años de vida para que ella vea germinar todas esas semillas que ha esparcido por el mundo. Esas semillas de gratitud, esas semillas de bondad, esas semillas de compartir, semillas de abundancia, semillas de merecimiento, semillas, muchachos, que Eva ha venido a nutrir nuestros corazones para que nosotros nos sintamos merecedores de que todo lo podemos y todo lo debemos de tener y de esa manera nosotros podemos transmitir a nuestro equipo. Yo me siento muy, muy, muy afortunada. Me siento así como que, no sé, algo muy especial de conocer a la pareja número uno a nivel mundial. A la pareja número uno a nivel mundial en esta empresa, muchachos, donde ella ha sembrado tanto amor en todos nosotros. Gracias, Eva. Gracias por hacernos este camino más sencillo. Gracias, Eva, por permitirnos estar junto contigo y aprender de ti. Gracias a Víctor y a Eli. Gracias a Salvador y a Mavi. Gracias a todo el equipo de Diamantes que estamos aquí, muchachos, que estamos haciendo una fuerza muy importante porque sabemos que vamos a cambiar el mundo entero. El mundo entero, y ahorita que se está hablando en tantos idiomas, muchachos, estar en cada uno de esos rincones del mundo es sorprendente lo que ha hecho la tecnología. Pero algo que me quedó muy, pero muy claro, así que dice Eva, es muy importante la llamada, un minutito, que te escuchen y que los escuches. Pues muchas gracias, Eva, Dios te cuide mucho, Dios te bendiga. Y gracias por esto. Esto siempre ha estado conmigo. Muchas gracias. Gracias, Carolina. El negocio es muy fácil, como el camino a Santiago. Pero vamos juntos al éxito. Gracias, 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 amiga. Gracias. Y estamos viendo aquí a nuestra derecha a nuestros queridísimos Jayón y Lonchen desde China. Bueno, no, España. España y China. Hola a todos. Feliz cumpleaños, Eva. Te queremos mucho, mucho, mucho. Hola, hola. Sí. Acuerdo año que pasado, mismo día, estamos con nuestro mentor, doctor Peter Eva, estamos en Portugal. Pero este año, por el coronavirus, no podemos juntos con nuestro mentor. Pero hoy, y con Zoom, y aprendemos mucho. Y sí. Tenemos que cada día contactar con nuestro mentor. Es, sí, sí, hoy
¿Escucha bien? Ah, sí, 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 cada vez cuando sí hay un problema, hay un cosa difícil, cuando estamos al lado de nuestro mentor, ya no hay nada de problema. Es llenarte en energía y todo cosa de actitud positivo. Eso, y tenemos mucha suerte, tenemos mejor mentor en todo el mundo. Este es, tenemos que seguir siempre. Hace un buen ejemplo a nuestro equipo. Y también aprender, contactar cada día con un mentor y contactar cada día a equipo. Y para todos los aprender a pasar a equipo. Y otra cosa muy importante es tenemos que patrocinar a gente nuevo. Si no patrocinar gente nuevo, no tenemos futuro. Y también Amway es un negocio de ejemplo. Eso tenemos que hacer. El ejemplo a nuestro equipo. Es está muy fácil si tenemos un mejor mentor. No tenemos mejor mentor, Amway no es fácil. Pero eso, muchísimas gracias, doctor Videva, y te queremos mucho. Seguimos siempre. Siempre seguimos con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a Ionio. Un abrazo. Feliz. Gracias, gracias, gracias. Os queremos. Amamos. Labio, poema, poema. Próximo año vamos juntos. Sí. Celebramos juntos. No sí. Solamente virtual. Como en Portugal. Está muy bonito en Portugal. Un año después, pero en futuro vamos juntos una otra vez. Gracias, gracias, gracias. Y con un tour del doctor Peter, por supuesto, que es maravilloso. Y bueno, tenemos desde Tijuana, México, nuestros queridos Francisco y Lucía Lugo. Alejandro. ¡Ay, qué susto! ¡Hola! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! ¡Happy birthday! ¡Feliz cumpleaños, Eva! ¡Feliz cumpleaños! ¡Saludos a todos! ¡Wow! ¡Mucho obrigado, Wellington! ¡Mucho obrigado! Ya ¡una, estamos dos, en... tres, cuatro! ¿Cuántos más? Aquí son seis, nomás que unos andan allá por este... Casi siete, pero nos quedamos en seis. Conectados abajo, arriba, todos te estaban escuchando, Eva, a Eva y a Peter. Todos, ha sido, gracias. Ha sido una bendición, igual que Salvador y Mavi, que Víctor y Eli, que todo el equipo de Topo. Santiago también es fácil llegar a Diamante. Sí, entonces, pues. Gracias, Peter, por hacernos soñar en esa casa de la montaña, que wow. Cómo disfrutas las flores, las cosas pequeñas, las maravillas que Dios ha creado. Gracias por hacernos soñar. Gracias, Eva, por darnos la tarea, la lista de tarea que tenemos que hacer, que realmente está sencilla, pero el secreto está en hacer esos hábitos que dice Peter, que lo estaba escuchando en un audio en la mañana, esos hábitos de todos los días, de esa lista, de hablar con la gente y trabajar con el corazón. Así gracias. Es. Ese negocio cambia toda tu vida con toda familia. Es muy, muy bueno para todos. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Peter. Gracias, Eva, por permitirnos ser parte del equipo y por esa esperanza que nos dan. El progreso ama la felicidad, ama el progreso. Y uno es feliz cuando progresa en la salud, progresa en la familia, progresa en la economía. Cuando uno de tus hijos del negocio o uno de tus hijos se gradúa o alguien del negocio califica, uno es feliz. Y hemos visto a Peter y a Eva felices por ver lo de los 100 puntos, por ver la gente calificando 100 puntos.
eso da felicidad para todos. Y si queremos edificar al líder, al upline, pues al maestro o a la maestra, pues hay que seguir cruzando, hay que seguir progresando. Todos tenemos que progresar. Rubí siempre y estar calificando, porque la felicidad ama el progreso. Y si el progreso quiere éxito, al éxito le gusta la velocidad, como dice el doctor Peter. Gracias, bendiciones, muchos años más. Y cuidado con esas lagartijas que hay en Alemania, porque en México esas son venenosas. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Happy birthday! ¡Happy birthday! ¡Qué maravilla! Me puede encantar esta fiesta virtual de cumpleaños que le estamos haciendo a nuestra queridísima Eva. ¿Se habían imaginado esto, muchachos? ¿Verdad que no? Tenemos desde Guatemala nuestros queridísimos Jorge y Vivi Marroquí. Sí. Hola, ¿qué tal? Pues feliz de este domingo también esperado. Agradecerle a Víctor y a Eli, a Salvador y Mavi, y cuanto no más a Eva y Peter en los momentos y su cumpleaños, desearle todo lo mejor, de veras, que Dios derrame bendiciones en la vida de ellos dos, puesto ellos nos están dando tanto de su corazón, de sus enseñanzas, que yo considero que Dios ha sido muy bueno para con todos nosotros, para podernos poner con ellos, escuchar y aprender de ellos. Decirles de que cuando uno entra a Amway, pues uno entra con los ojos cerrados, uno no sabe a lo grande que uno va a entrar, uno no se imagina cuántas personas maravillosas va a conocer, pero también yo me ponía a pensar que me di cuenta que hay muchas brújulas, y conocer el norte, el sur y todo eso, pero estar en la brújula correcta fue lo que a mí me encantó, y saber de lo sencillo, de lo simple, del proyecto que nos presentan ellos, uno dice, lo podemos hacer, es fácil. Y aprender de esa lista de la cual nosotros sinceramente no estábamos haciendo, yo considero que eso nos va a ayudar más a poder ayudar a mucha gente y ayudarnos nosotros mismos y poder expandir y conocer y estar siempre en un grupo maravilloso como el que es todo este Top 4. Gracias, gracias, gracias y gracias por estar con ustedes y celebrando este feliz cumpleaños a Eva. Gracias. Hola amigos diamantes. Hablar del tema de la mentoría. En realidad, el negocio de Amway es una bendición por la duplicación que tiene. Por esa sencilla, digamos, duplicación. Y hablando de la duplicación, de nuestra experiencia, de estos 15 años que tenemos en el negocio, hemos encontrado y somos altamente bendecidos por tener a una pareja que ha estado pegada a los fundadores, a Rich DeVos y a Jay Van Andel, lo que nos ha permitido en este momento tener, digamos, una muy buena semilla, una muy buena semilla. Así que somos bendecidos por esa parte y creo que no podemos más que doctor Peter y Eva duplicar lo bueno que ustedes han sembrado en este equipo. Creo que tenemos un compromiso y una responsabilidad de poder hacer las cosas que ustedes nos han enseñado y que lo han trasladado a través de Salvador y Mavi, Víctor y Eli, y ahora tenemos nosotros esta responsabilidad de seguir trasladando esa filosofía, no solamente un negocio, sino que una filosofía de vida que va más allá de los productos, que va más allá del dinero, sino que en una sola palabra nos han trasladado realmente un estilo de vida. Así es que nosotros somos muy agradecidos por esto y nuestra responsabilidad es precisamente seguir duplicando y multiplicando esa buena semilla que ustedes han sembrado en nosotros. Feliz cumpleaños, Eva. Te queremos desde aquí de nuestro país de Guatemala. Te mandamos nuestro corazón, nuestro mejor abrazo y a todos los diamantes que nos están escuchando y a todos en cualquier lugar del mundo. Los queremos.
Bueno, bueno, qué maravilla. Felicidades, felicidades. Bueno, de verdad que sí, estamos sumamente contentos con todo este equipazo de amigos y quiero que pues sigamos con ellos. Vamos a invitar a Saúl y Anita, sí, para que participen con nosotros. Sí, gracias. Adelante. Hola, hola a todos. Hola. ¿Salís? Sí, se escucha bien, ¿verdad? Sí. Un enorme privilegio estar este día y que estar en este cumpleaños de esta gran mentora y de este gran mentor que es Eva y Peter. No nos conocen, pero nos van a conocer. Yo creo que la mentoría es fundamental en el negocio porque sin la mentoría no somos nada. O sea, ¿cómo poder ayudar a nosotros, a tanta gente, si nosotros no recibimos instrucciones de alguien? Aquí el problema de la mentoría no es el corazón que ponen ellos y todo el amor con toda la experiencia que nos lo brindan. El problema somos los alumnos. O sea, somos los que recibimos la mentoría, el que a veces tenemos la cabeza dura y hay que hacer caso, como dicen, ¿no? Creo que una de las grandes, grandes responsabilidades, como dijo Jorge Marroquí, es el que nosotros hagamos las cosas bien para que tengamos duplicación, para que tengamos gente que nos duplique. En la medida que nosotros seamos buenos duplicadores de esta mentoría, podremos tener buenos alumnos. Si no somos buenos alumnos, pues todo se va a duplicar en la misma medida. Muchas gracias, Eva. Una bendición para el mundo en general, pero también para el mundo de Amway. Tu esencia, tu presencia, tus enseñanzas. Pero yo creo que más allá que eso es el gran amor, el gran amor. Gracias, gracias, gracias. Tú sí me conoces porque estuve contigo en Bangkok en el 2004 y no recibí sino atenciones, cariño, enseñanzas. Y te voy a decir que cuando la gente me pregunta qué significa top four, entonces yo le digo significa puertas y corazones abiertos. Siempre dispuestos a recibir a cualquiera, siempre dispuestos a darle a cualquiera, siempre dispuestos a soñar junto con nosotros. Y otra cosa que me encanta es de que aquí estamos hablando de éxito, estamos hablando de avanzar, estamos hablando de triunfos. Pero cuando no hay triunfos, cuando no se avanza, cuando todo está empantanado, el libro de soñar o no soñar es un referente. Porque entonces, oye, Ana, es que nos pasó esto, oye, Ana, es que nos pasó aquello, es que nos están haciendo esto, es que sucedió aquello. Voy al libro y digo, ah, está bien, porque le pasó también a Eva y a Peter, así es de que es normal, vamos en el camino correcto. Sí. Y una cosa con la que me quiero despedir, obviamente es un abrazo para ti, una felicitación muy especial, pero como no podemos acercarnos y como no podemos demostrártelo, físicamente, yo le voy a pedir al ganador de ganadores, que es al doctor Peter, que a nombre mío, por favor, te dé un abrazo y un beso en la boca para celebrar juntos. Por favor. Sí, Peter. Gracias, gracias, gracias. Un grande abrazo a ti. Le encanta, sí. Bueno, bueno. Ya se lo debe estar dando en este momento, pero no los ve. Por eso cerraron el... Con la cámara abierta, con la cámara abierta. Bueno, tenemos también por aquí a nuestros queridísimos diamantes desde Querétaro, Gabriel y Adea García. Ya ves lo que hace Saúl, ya los mandaron, ya se fueron. Tuvieron que cerrar la cámara para festejar, ¿no? Gracias, Saúl. Pues nada más agradecer estar aquí reunidos para festejar a Eva en su cumpleaños. Y por supuesto que es un gusto poder compartir este día con todos, pero sobre todo con Eva. Y realmente estar escuchándolos es un placer, ¿sí? Y es estar aprendiendo. No le queda uno más que decir que es un bebé haciendo este negocio cuando uno está al lado de Peter y Eva, ¿sí? Escuchando todo lo que te pueden decir y aprendiendo de ellos, ¿no? Y qué más que hoy en el cumpleaños de Eva, poder estar felices, contentos y pues con ella,
que realmente da todo por nosotros, ¿sí? Y siempre uno está listo para estar aprendiendo y poder escucharla realmente es algo muy padre, ¿no? Así que muchas felicidades, Eva. Muchísimas gracias por compartir estos momentos que son suyos, son de la familia, y estar con nosotros. Es cierto, somos de la familia, pero tu otra familia tiene más derechos que nosotros. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y todo lo que nos acabas de decir hoy, la lista, el estar en contacto, esto de estar contigo es realmente una oportunidad y una victoria para todos nosotros. Muchísimas gracias, Eva. Y muchas felicidades y un gran abrazo por tu cumpleaños. Y además decirles que todo el tiempo están en nuestro corazón y los agradecemos a todos nuestros mentores y a ustedes que son, siempre les digo, maestros del mundo. Tuvimos el regalo de estar con ustedes en su convención y todos los días vemos su foto, aparte de escuchar sus audios, y lo tenemos en todas partes. Tuvimos el gusto igual que con mi nombre, por si se me olvida. Ningún acontecimiento, retraso o acción del destino puede entorpecer, desviar o detener lo que un corazón decidido con una meta firme puede lograr. Esas palabras que hoy sé que son de los dos, pero en el libro dice que son tuyas, Eva. Les agradecemos de todo corazón porque nos acompañan siempre. Y eso es un faro que hace que todo sea más simple. Pero les queremos decir que sí es cierto, gracias, siempre los mentores nos dan, pero que sepan, queridos mentores, que nosotros les mandamos bendiciones todos los días y agradecemos su vida y hoy festejamos la tuya, Eva. Te amamos. ¡Bravo! Gracias, muchachos. Bueno, bueno, qué excelente, qué maravilla. Y tenemos a alguien que quiere mucho al doctor Peter y a Eva y que ha recorrido gran parte del camino junto con ellos, que es nuestra queridísima Renate Badhaus, desde Alemania. ¿Dónde está la liebe Renate? Aquí está la liebe Renate. ¡Ahí está ella! ¡Oh! ¡Ich hab's ya schon vermisst, meine liebe Renate! Yeah. ¡Happy birthday to Eva! Although the years are passing by, you are looking so great. Sí. I thought it's your 60th birthday, maybe. Thank you, thank you. This is artistry, you know, a neutralite. Yeah. And we are very thankful for Peter and Eva because everything we have, everything we know, we learn from Peter and Eva. And so I cannot say any more. Everything what they are telling us is very, very important. And if you do everything what Eva and Peter tells you, you will go Crown Ambassador for sure. I thank you very much for these calls we have every Sunday. It is fantastic. Did anybody translate? I hope so. Ja, das macht die schon. Okay. So, Renate, thanks, Renate. Yeah, I give you back. Thank you very much. Thank you. Have a great evening and we start a good month together. Thanks. Bueno, qué maravilla, qué excelente. Estamos contentísimos con toda esta participación, con todas estas felicitaciones y ahora vamos por Italia. Tenemos a nuestra Margarita. Hello. 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 Ah, yo hablo un poquito español y poquito inglés, così todos es feliz. Yo por prima soy muy muy feliz de estar en este grupo de leaders meravigliosi, grazie Mavi, grazie Salvador, esto è meraviglioso. Io cada vez que escucho sento un pequeño dolor, ma è un dolor de energía, perché è un dolor che mi porta a pensar che io necesito
a lo básico, a fare il lavoro basico, perché tengo un montón de amigos tan rico de dinero, ma antes de un corazón enorme, una energía enorme, una pasione enorme. Hoy es el día de Eva. Happy birthday, buon compleanno. Io sono muy, muy feliz, muy, very lucky having you in my life, because you are an amazing example of woman, of applying, of mentor. And you and Dr. Peter are in my everyday, my life. And antes yo decía que every time I can listening to you, I feel a light pain, because I always need to come back to the basic. And this is true. Do the basic and you will become crown ambassador. Unfortunately, many people, when they get in this business, they forget to do the basic things. But it's always the basic things will bring you to success. Excelente, pues. Qué maravilloso. Estábamos haciendo una reflexión en la mañana y yo le decía a Víctor, qué increíble el tren de la tecnología. Hace unos meses estrenamos la tecnología Zoom en el cumpleaños de Dr. Peter. Estamos abriendo la misma tecnología a todos los idiomas del mundo en el cumpleaños de Eva. ¿Y qué han pasado? 4 meses. 4 meses. Espectacular. Pero nos parece maravilloso que de la gente más joven que yo conozco mentalmente con más proyección son ustedes. Eso es maravilloso. Y bueno, tenemos para cerrar nuestro costalito de los costalitos espectacularmente, con todo el amor, como siempre lo hacen, a nuestros queridísimos uplines españoles, Salvador y Mavi Pérez. Salvador y Mavi no pueden hablar, tienen problemas en su equipo. Ok, ¿cómo hacemos para escucharlos? A ver, bueno, mientras logramos que abran su equipo, pues vamos a platicarles nosotros un poquito, vamos a decir. A ver si puedo hacer que abran. Bueno, Víctor, dime. Sí. Voy a poner en altavoz en mi celular a Salvador. Ah, perfecto. A ver, hablen. Perdón. Nuestro equipo se ha saturado, no tenemos memoria suficiente. Okay, me tengo que alejar del ordenador porque si no se ha... Querida Eva y querido Peter, hoy nos disteis una gran lección. Trabajando el día de vuestro cumpleaños para todos nosotros, como habéis hecho siempre, así que queremos daros las gracias de todo corazón por todos estos años, por todo el amor que nos habéis dado a todas las organizaciones, a todos los equipos, y por lo más grande que hicisteis por Mavi y por mí, que fue creer en nosotros cuando nosotros mismos lo creíamos. Gracias. Muchas gracias, Eva y Dr. Peter, por darnos esa luz que ya habíamos perdido, la esperanza de que un día íbamos a llegar a alcanzar nuestros sueños. Y la verdad es que esa fuerza, esa creencia, esa luz que siempre nos dais, ese amor, siempre, siempre, siempre estaremos agradecidos de todo corazón y seguiremos dando luz a otros, porque esa es nuestra misión. Muchísimas gracias, Eva, te deseamos lo mejor del mundo, que vivamos juntos muchos años disfrutando este maravilloso camino. Gracias, Peter.
Feliz cumpleaños, Eva. Y bueno, que cierre Víctor y Eli. De verdad que estamos súper emocionados, súper contentos. Todas estas enseñanzas que hemos recibido han sido esplendorosas. Y la verdad es que déjenme comentarles algo que yo creo que sí es importante. Cuando nosotros fuimos a Alemania por primera vez a escuchar a Peter y Eva para que nos dieran su ilustración, su mentoría, fíjense que hubo algo increíble, ¿no? Pero desde el momento que nos lo dijo, ¿sí? Hasta ahorita es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Esto fue hace 15, 16 años. Sí, que recibimos esta información. Y bueno, lo que yo siempre he dicho, bueno, sí, es que lo recibimos, pero pues como que no lo guardamos, en lugar de ponerlo en acción. Sí, como que, pues vamos, nos sirvió para conocer cómo es que deben ser las cosas, pero no para practicarlo realmente como debe de ser. ¿Ves? O sea, con toda esa información era pues para que, pues vamos, ya por lo menos fuéramos embajadores corona, ¿no? Pero no ha sido así. No ha sido así porque pues no se ha puesto en práctica como es debido. ¿Ves? Entonces, pues bueno, lo que sí quiero decir es que, pues bueno, todo esto que nos dijo de que tenemos que trabajar con 10, ¿sí? Porque siempre tenemos que estar calificando rubí, que la primer meta es el rubí, ¿sí? Y que no hay otra meta más que el rubí, ¿sí? Al principio, y que después sigue el esmeralda, y que después el diamante y lo que sigue, ¿ves? Pero que, pues siempre el trabajo tiene que ser que independientemente del pin que tengas, tienes que estar calificando rubí. Eso mismo nos lo dijo hace 15 años, ¿ves? Sí, otra cosa que es muy importante, sí, y que pues bueno, es que pues siempre tenemos que estar siendo agradecidos, sí, porque lo que pasa, y esto fue algo que nos quedó muy claro, ¿no? Que si nosotros no tenemos a quién seguir, nadie nos va a seguir a mí, a nosotros, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Que tenemos que tener claro, sí, que dependiendo de cómo nosotros nos comportemos, sí vamos a poder, sí, pues vamos a tener una organización estable y creciente, ¿ves? Entonces, realmente todas estas enseñanzas que desde el principio hemos estado escuchando, sí han servido para que podamos construir nuestro negocio. Y eso de la primer meta, que ellos siempre nos hablaron del baby diamond, nunca nos hablaron del rubí, quiero decir, siempre lo manejaban como el baby diamond, ¿ves? Y pues bueno, eso en realidad pues ha sido la base, la cimentación, sí, de un negocio creciente, ¿no? Que pueda realmente tener un crecimiento estable, ¿ves? Entonces, pues eso es lo que realmente hemos recibido y nos sentimos contentos, felices y muy agradecidos, sí, y pues bueno, queremos en verdad también externar todas estas felicitaciones, sí, para nuestra gran mentora, sí, y queremos que pues todos ustedes pues en verdad pues nos pongamos, sí, en la misma sintonía, deseando lo mejor, sí, ¿por qué? Porque en verdad se merecen la mejor vida porque nos han compartido la mejor vida. Y yo no sé si se puedan abrir todos los micrófonos nada más para cantar lo que vamos a escuchar en que Salva y Mavi querían hacerle su happy birthday. Entonces, a la de tres, muchachos. Abran sus micrófonos. Todos sus micrófonos, sus imágenes. Y una, dos, tres. Gracias mundo. Gracias Eva por existir y por ser ejemplo. Gracias Alba y Mavi. Hasta la próxima semana. Gracias a todos.
Gracias todo. Gracias, Ernesto, maravilloso como siempre. Gracias a todos los cálmate, equipos. Cálmate, Saúl, cálmate. Bueno, bueno, juicio, juicio. A nombre de todos, a nombre de todos. Beso a todos, sí, cierto, para Eva. Te queremos. Te queremos mucho, 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 Jayón. Ingeazú. Yo te queremos mucho, 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 mucho. Igualmente. Hermoso equipo. Gracias. Gracias. Gracias, Salvador. Obrigado, Mavi, Vitor, Eli, a todos os amigos. Sucesso do Brasil. Obrigado, sucesso, Simone Wellington. Sucesso, Ferboz. Para nós, para todos. Gracias a tutti. Italiano, a lo mejor no me meto porque voy a decir una mala. Extraordinario, extraordinario equipo. Adiós. Caro, saludos adiós, a tu marido. Adiós, Jorge, Vivi. Adiós. Gracias. Chao. Vamos, Salvador. Adiós. Pinchas, 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 pinchas. Okay. Ya, vamos. Hacemos escape. Bueno.